Cuarto de final de la Copa América 2024, Brasil y Uruguay, Uruguay y Brasil. ¿Quién avanza para la semifinal? Yo no hice ningún video, yo particularmente no hice ningún video antes de los partidos de la fase de grupos, ni contra Bolivia, ni contra Panamá, ni contra Estados Unidos. ¿Pero por qué es importante este video? Porque yo vivo en Brasil y acompaño la perspectiva que hay acá, no solamente de la gente, como también de la prensa. ¿Cómo veo la selección uruguaya y cómo veo la selección brasileña? Esto es mi opinión, yo no soy repitólogo, yo no acompaño la prensa uruguaya, yo no sé lo que están diciendo del lado de allá. Alguna cosa aquí allá me llega, claro, yo tengo grupos, tengo amigos, tengo familiares que me mandan las cosas. Alguna cosa por arribita veo, pero no me guío por absolutamente nada, sino que por lo que veo y por lo que creo. Por lo que veo en un partido de fútbol, por eso yo... difícilmente, cuando termino un partido, yo me quedo para ver lo que van a comentar. Yo no veo entrevistas de jugador, no veo las previas, no veo nada. Pero me llegó un video, como vivo en Brasil, de un jugador brasileño llamado Andreas Pereira, donde se armó un revuelo tremendo, 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 principalmente en Uruguay, diciendo que Andreas Pereira le había faltado respeto a la selección uruguaya. Como que ellos están agrandados de más, confiantes de más, como que ellos se consideran favoritos para el partido. ¿Y cuál es el problema de eso? Vamos a ver el video y vamos a analizar lo que exactamente Andreas Pereira dijo. Y ahí vemos si tiene razón o no, porque a veces hacen una pantomima tremenda y yo voy a decir realmente lo que es y no lo que la gente quiere escuchar, porque mucha gente es condicionada a querer agradar a este o a aquel. O condicionado a que, ya no puedes hablar de esto porque es políticamente correcto. No estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Yo digo lo que pienso. ¿Quién quiere escuchar lo que pienso? Queda en el video, da un like. Se suscribe, que es gratis, no paga nada, ¿tá? Y deja de ser cuernudo de periodista mentiroso, porque acá le vamos a decir siempre la verdad. ¿Quién no se suscribe acá? Es un cuernudo de periodista mentiroso. Yo no soy periodista, yo soy apenas un formador de opinión. Vamos a ver lo que dijo Andreas Pereira y vamos a analizar. A ver. Sí, yo creo que eso es muy importante. Mas yo tengo certeza que ellos, pensando al lado de ellos, también piensan, putz, a gente va a jugar contra la selección do Brasil, entonces para ellos va a ser pedreira. Eu acho que muito mais do que para a gente tem muita qualidade, é um grupo muito qualificado e a gente sim respeita muito o Uruguai, respeita muito a Colômbia, respeita a Argentina, mas a gente é a seleção brasileira, então eu acho que a gente, para ganhar, a gente vai ter que atropelar, vai ter que ganhar, vai ter que fazer tudo que for nesse sentido para vencer, então a gente vai focar mais nos nossos detalhes, nos nossos erros que a gente estava tendo para melhorar, para vencer. Muito bem, muito bem. Primeiro que ele disse que en la opinión de él, es más pedrera, es más complicado para Uruguay enfrentar a Brasil que para Brasil enfrentar a Uruguay. Hay controversias. El momento actual de quién está mejor, en mi opinión, Uruguay. Uruguay hizo 9 puntos en la fase de grupos. No, hizo 9 puntos en la fase de grupos. Ellos hicieron 5. ¿Tá? El último partido entre Brasil y Uruguay, Uruguay ganó. Ellos están sexto en la eliminatoria, nosotros estamos segundo. Entonces, el retrospecto actual, Uruguay está mucho mejor. Entonces, para mí, Uruguay es claro favorito, es principal favorito a ganarle a Brasil. ¿Tá? Ahora, él dice, por ejemplo, que ellos tienen calidad. Pues claro que tienen que decir eso. Él no va a decir, no, estamos mal, rompen gente. Él tiene confianza en el grupo que él participa. ¿Dónde está la falta de respeto ahí? Yo creo que él tiene personalidad, ¿tá? Y tiene confianza en aquello que se está proponiendo, que es parte de un equipo que está disputando un título, absolutamente normal. ¿Tá? Él dice que respeta a Uruguay, Argentina, Colombia. O sea, él dice que respeta. Pero también dice que son Brasil. Ellos son la selección brasileña. ¿Y quiénes son? ¿El Nepal? Es obvio que ellos son la selección brasileña. Pero si ellos tienen calidad, en Uruguay también tenemos calidad. Si ellos son la selección brasileña y no el Nepal, nosotros también somos la selección uruguaya y no el Nepal. Es simple, es un clásico. ¿Tá? Él dice que tienen que atropellar. Pero claro, pero también está sujeto a ser atropellado. Porque si del lado de allá hay calidad, como dije, del lado de acá también hay. Si ellos saben atropellar, nosotros también sabemos atropellar. ¿Tá? Él dice que ellos van a enfocar en los errores y los detalles de ellos para poder ganar. Está perfecto. Es exactamente así que tiene que hacer. Tiene personalidad. Dio la cara tapa. Si da cierto. Si Uruguay gana y clasifica, lo van a colocar allá arriba. Esa es la actitud que tiene que tener un jugador. Ahora, si pierden, él va a ser cobrado. Y bueno, hay problema de él. El problema de él, pero por lo menos dio la cara tapa. Que mucha gente tiene aquella idea de que, una falsa humildad. Falsa humildad es decir que no somos favoritos. Porque en la realidad, estampada, cruda y desnuda, somos favoritos, sí. Porque estamos mucho mejor, ellos están capenga, están mal, no están desarrollando el fútbol que estamos acostumbrados a ver la selección brasileña. Ellos están horripilantes. Ahora, es Brasil. Ellos pueden dar vuelta a la llave de un momento para otro y de repente sorprender y pueden ganarnos el partido. Entonces no nos podemos confiar que está todo ganado, no. Tenemos que hacer nuestra parte y para arriba y atropellar. Ya que ellos nos quieren atropellar, vamos contra atropellar, vamos a atropellar nosotros a ellos. Pronto, no hay falta de respeto ninguna. La gente está muy sensible. ¡Vayan a mirar a los pitufos! A pesar que me gustan los pitufos. Tanta sensibilidad, por favor.
Hay que decir lo que piensa. Por eso acá en mi canal yo digo lo que pienso. Y en base a aquello que veo y a lo que creo. ¿Tá? No soy repitólogo. No, acá no hay diario del lunes ni diario del viernes. No, acá simplemente yo... Gente, yo miro el partido de fútbol. ¿Tá? Que en ese caso no, porque el partido todavía no fue. Pero digo, miro el partido. Yo no miro previa, no miro posterior. No veo entrevista de jugador. No veo nada. No veo nada. Yo simplemente opino sobre lo que veo. ¿Tá? Si alguna vez mi opinión está alineada, está parecida, está igual a lo que la prensa dice, o que los jugadores dicen, o que la gente dice, es porque vimos la cosa a partir del mismo punto de vista, de la misma perspectiva. Es simple. Ahora, repitólogo, jamás. Acá digo lo que pienso. ¿Quién quiere ver una opinión diferente? ¿Quién más o menos quiere ver a alguien que por lo menos no le va a mentir? Bueno, suscríbase al canal, es gratis, acá no cuesta nada. Yo, para mí, Uruguay es favorito, está mejor que Brasil, mucho mejor, independientemente de quién juegue, ¿tá? Independientemente de quién juegue del lado de Brasil. Acá la prensa no confía en Brasil, no están ni ahí. Mucha gente ni siquiera sabe que Brasil y Uruguay juegan hoy, y no estoy exagerando, es verdad. Mucha gente ni siquiera sabe que Brasil y Uruguay juegan hoy. Mucha gente ni siquiera sabe que está sucediendo una Copa América. Ellos ven diferente de la forma que nosotros vemos. Yo vivo acá, yo voy al almacén, voy al mercado, voy a la carnicería, yo hablo con la gente, yo sé cómo es acá. Mucha gente ni siquiera sabe que Uruguay y Brasil juegan hoy. Entonces ellos no están ni ahí. Ahora, los jugadores, la selección, obviamente que ellos quieren ganar. Obviamente que ellos quieren taparle la boca a mucha gente. Entonces, no es país muy confiado de que está todo bien, porque no es tan simple, es así. Creo que la baja de Vinicius es considerable, pero también es un jugador que es una promesa, ¿no? Acaba de ser contratado por el Real Madrid. Entonces, es un partido más, pero hay que tener cuidado y hay que simplemente jugar como estamos jugando. Que en mi opinión, jugar como estamos jugando es ganarle a Brasil. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel en este momento superior. Yo no voy a retrospecto de 70 años atrás. El Maracanazo es muy lindo, la rivalidad es espectacular, es maravillosa, pero el momento es el momento, es un clásico. Y en el momento, por lo que dije, estamos segundos en la eliminatoria, tuvimos un mejor retrospecto en la fase de grupo de la propia Copa América, ¿tá? Los jugadores también están confiantes, entonces es un partido más. Si quieres ser campeón, tenés que enfrentar a quien venga. Entonces, nos tocó Brasil, vamos a pasarlo por arriba, vamos a atropellarlo. Quien le gusta, quien no le gusta, vaya para el rayo que lo pasa. Yo confío en mi selección, confiaba antes cuando no teníamos técnico cualificado. Ahora que aparentemente tenemos un técnico cualificado, que por lo menos está mostrando una forma de jugar que siempre me gustó, que siempre quise, y no solamente la forma de jugar, sino que la intensidad, la autoconfianza, la confianza y la autoconfianza, y cobrarle a los jugadores como Bielsa hacer al borde de la cancha, cobrándole a los jugadores, aún están ganando, eso yo nunca vi en la selección uruguaya. Bueno, tenemos, entonces, vamos para arriba de ellos con lo que tenemos y pronto, gente. Ya, eso de victimismo, que partido perdido, que no, eso es disparate. Mi vocabulario no existe partido perdido, existe partido ganable. Y usted, pare de ser cuerno de periodista mentiroso, suscríbase al canal, el botón de ahí no cuesta nada, a usted no le va a caer el dedo. Le va a caer el dedo, como ácido, tipo, va a derretir el dedo. Gente, suscríbase, no cuesta nada, dé un like, comparte este video, comente, haga lo que quiera. Pero haga algo, reaccione. No quede ahí con esa cara de capincho atropellado en la ruta. Ah, después el chofer que atropelló vuelve, el capincho piensa que lo va a salvar. Nada, lo va a colocar en la carrocería para pasarlo de noche. Ah, por favor.